del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Bien, comenzamos y siempre con gratitud. Agradecimiento a las personas que han venido. Yo sé que era un día difícil, muchos tenían que estudiar, otros viven lejos y habéis hecho el esfuerzo por venir, porque también Rafa lo merece, es un libro que ha hecho con mucho esfuerzo y os aprecia bastante a muchos de los que estáis aquí presentes y eso. También agradecemos al padre Gómez Mir, que siempre nos acoge en su parroquia con tanta hospitalidad, con tanta caridad y siempre pone su parroquia, como digo, al servicio de las buenas causas. Siempre la gratitud de estar en este sitio. Y pues, también a Rafael María Molina, que, bueno, en primer lugar, gracias por el libro, ¿no? Un libro que puede aportar bastante a la historia de España. Efectivamente, no sé si puede aportar bastante o no, pero bueno, se ha hecho con buena intención, se ha hecho con deseo de poner un granito de arena en el conocimiento de lo que podamos de la historia un poco sincera en medio de tanta tergiversación que vivimos. Y bueno, pues estoy muy contento, como digo, como dices tú también, abundando en ello. Pues, bueno, y además he tenido ya la segunda presentación, pues me alegro mucho de estar aquí. Agradecimiento al padre Gómez Mir. Y, pues, efectivamente, estoy muy, muy satisfecho. Y es un libro que se trata de una recopilación de los artículos que llevo escribiendo en el blog Somatemps y en el diario El Correo de España desde hace 6 años. Y, bueno, pues, la historia de España es la protagonista. Muy bien. ¿A qué te refieres con claves ocultas? Cuando dices claves ocultas en la historia de España, ¿es que las hay? Sí, no, bueno, lo que pasa es que es un libro que, como indica el nombre, ha hecho mucho hincapié en el tema de la milicia, en el tema de batallas, en el tema militar, porque, bueno, al fin y al cabo, pues queremos vivir el espíritu caballeresco y lo hemos reivindicado de esa España que fue imperial, de esa España que fue católica, de esa España que defendió y extendió el catolicismo por todo el mundo. Y luego, pues también, pues, pero no solo son batallas, se trata de aportar lo que se pueda, pues, bueno, pues para conocer puntos o para tener más información sobre situaciones que pueden resultar de interés, que explican muchas cosas a nivel económico, a nivel de política regional y de muchas cosas que explican muchos momentos y muchas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Bien, explícanos cómo nació tu pasión por la historia, ¿no? Porque este libro es fruto de una pasión por la historia de España que amas y, bueno, has puesto mucho de ti. No, sí, bueno, así es, ¿no? Yo, bueno, siempre pues recordaba eso, ¿no? Que mi padre pues tenía en casa unos libros de la historia de España del Marqués de Lozoya, que fue un gran historiador, un gran aristócrata e historiador en su momento, que redactó una historia de España en varios volúmenes, bastante famosa en su momento, y fue pues con esos libros que yo, siendo pequeño y adolescente, cuando empecé pues poco a poco a interesarme por la historia, concretamente por la historia de España, por tanta gesta, me llamó mucho la atención, tanta batalla, tanta gloria militar, sobre todo, pero bueno, tantas acontecimientos dignos de ser recordados, ¿no? Esa evangelización de América, la Reconquista, tantas situaciones de alcance épico, y bueno, así poco a poco me fui interesando por la historia. ¿La historia es un hobby más o es algo que deben conocer todos los españoles? Un buen español no puede ignorar, ¿no?, la historia de España. Bueno, yo siempre digo que sí, realmente sí, para amar a España hay que amar también su historia, porque los que no aman a España no aman su historia. Es decir, tienen una visión de la historia de nuestra patria completamente negativa, completamente distorsionada. Bueno, oyendo hablar a cierta gente, pues se diría que la historia de España es una sucesión de despotismo, de fracasos, de terribles crímenes, y no, pues hay mucha luz verdadera, ¿no? Porque España fue la defensora, fue la nación que más se tomó en serio la extensión de la fe y su defensa militar, y también la evangelización de continentes enteros, y todo eso pues hay que decirlo, ¿no? En el libro hay muchas batallas, como indica su nombre, pues de los tercios españoles, de conquistadores también, pues de guerras, las diversas guerras de Marruecos, el carlismo también está presente. Es un batiburrillo de épocas en general y de temáticas, ¿no? Porque como al ser una recopilación de artículos, pues hay muchas, no hay realmente un hilo conductor único, pero lo que se pierda, digamos, en cuanto a coherencia argumental, pues se gana en cuanto a agilidad y facilidad de lectura. Aunque ya habías escrito en revistas especializadas de historia, quizás cuando empezaste a escribir con más regularidad fue gracias a Javier Barraicoa y Somatemps. ¿Cómo fue para ti esa oportunidad de escribir en Somatemps al lado de alguien que admirabas? Sí, como que admiras. Como
explico en el libro, pues agradezco mucho a Javier Barraicoa, amigo y maestro y referente intelectual de la lucha contra el separatismo en Cataluña, que me diera me brindara la oportunidad de escribir en el blog Somatemps desde hace ya 6 o 7 años, finales del año 16, creo que fue con el primer artículo que escribí. Y bueno, pues le agradezco mucho. Yo le conocía, no le conocía, pero le conocía referencias por sus libros que había escrito sobre el nacionalismo catalán, contra los mitos del nacionalismo catalán, y que serán, siguen siendo pues un referente intelectual de gran magnitud. Y cuando tuve la oportunidad de conocerle en persona, que tú también jugaste un papel en ello, pues realmente pues le comenté y le comentamos, y fue posible que aportar mi colaboración, ¿no?, de lo que yo buenamente pudiera aportar. Y lo acepto con mucha humildad, como es él, es un hombre muy, muy sencillo, muy llano, muy que llega muy fácil a cualquiera. Y bueno, pues realmente pues han sido están recogidos en el libro más de 270, son 278 artículos, 278 concretamente, del que han sido, casi todos han aparecido en Somatemps, también en el Correo de España, el digital, que bueno, pues también me honro en ahora llamado NTV, forma parte de él. Y bueno, pues son artículos, como digo, que no tienen realmente una ordenación temática ni cronológica, porque ahí se mezclan los temas y en los periodos cronológicos. Pero bueno, así se gana en cuanto a agilidad. Y realmente pues encontramos de todo, ¿no? Encontramos pinceladas referentes a la conquista, la evangelización de América, la reconquista, los tercios, la división azul, aparece el carlismo, aparecen, por ejemplo, muchas historias de la burguesía catalana, por ejemplo, que está muy relacionada con las situaciones políticas que vivimos hoy en día, aparecen claves de la política, de la historia económica de España, intentada explicarse, que se ha intentado explicar de la forma más, más asequible posible. Aparecen pues por ejemplo bueno pues situaciones bueno pues todo lo que es contextos digamos internacionales que llegan hasta hoy en día, y bueno, espero que pueda tener los lectores juzgarán pues, claro, algún interés. Creo que fue un gran acierto dar a conocer batallas desconocidas, ¿no? Porque batallas como Lepanto, como Clavijo, la conoce todo el mundo, pero hay otras batallas, no por todo ejemplo, el mundo ya. Bueno, hoy en día no todo el mundo, ¿no?, con estos sistemas educativos que tenemos, pero batallas desconocidas para el gran público está bien darlas a conocer. Sí, yo había formado parte en sus momentos, había escrito al principio de todo en alguna revista de historia militar y en algún foro de historia militar, y bueno, pues siempre es un tema que me ha interesado, ¿no?, porque al final lo que decíamos ayer, ¿no?, pues todas las cuestiones relacionadas con la milicia, las cuestiones relacionadas con la idea de defender, la idea de lucha en defensa de la patria, en defensa de los grandes ideales, pues hoy en día son denigradas, hoy en día son ridiculizadas, hoy en día son marginadas, hoy en día son tergiversadas, ¿no? Nos hablan continuamente de la historia de España como una sucesión de genocidios, ¿no?, de los musulmanes, de los judíos, de los pueblos indígenas de América. Y bueno, hay que poner fin a tanta tergiversación, ¿no? Hay buenos historiadores que lo hacen, evidentemente, y yo obviamente no soy el primero. Pero bueno, es verdad que hay mucha tergiversación, muchísima, y todo lo que podamos hacer para intentar aportar un poco de lucha por la veracidad histórica, pues poco será. Cuando decimos grandes ideales, te refieres lógicamente a los grandes ideales católicos, ¿no? ¿Hasta qué punto el catolicismo es esencial en España y en el Occidente? Sí, nuestra patria tiene todas sus raíces, toda su esencia, toda su naturaleza es cristiana, es católica, ¿no? Es verdad, por ejemplo, pues que sí, claro, pues cosas como el Califato de Córdoba o el Reino Nazarí de Granada forman parte de la historia de España, pero y hay que valorar ese legado histórico que tiene unas consecuencias pues técnicas, jurídicas o artísticas, pero de ahí a decir que el Islam es la esencia de nuestra patria y que representó lo mejor en cuanto a convivencia, en cuanto a diálogo, en cuanto a qué es lo que se está diciendo hoy en día por parte de muchos supuestos historiadores, y te hablan de terribles genocidios, de hecho, la insidiosa reconquista, dicen algunos, ¿no? Pues bueno, pues no, pues España es católica, ya era católica siglos antes de la llegada de los musulmanes, y la reconquista pues es esa lucha por recuperar la esencia cristiana de nuestra patria. Pues es esa esencia que es puramente esa alma cristiana, que es católica, y bueno, por ejemplo, ha habido historiadores que han señalado, ¿no?, pues que la frontera, digamos, entre las regiones, las zonas católicas y protestantes, pues está marcada por las victorias o las derrotas de los ejércitos españoles en el siglo XVII, ¿no? En Alemania, en Austria, en la zona de Países Bajos,
todo está marcado, o sea, al final fue España, el país claro. que más, la nación que más, no fue la única, pero la nación que más luchó por la defensa de la fe fue España. Y luego tomar el legado espiritual, por ejemplo, en el libro se habla de las misiones en América, ¿no? Por ejemplo, bueno, en su momento los jesuitas, por ejemplo, que fue una orden absolutamente ejemplar en su momento, con San Ignacio de Loyola, y naturalmente tuvo un papel central desde el punto de vista teológico en la recuperación de la fe, en la lucha de amplias zonas de Europa, por ejemplo, Austria, al sur de Alemania, los jesuitas y concretamente españoles tuvieron un gran papel, los monasterios, el papel que hicieron. Luego en América ya sería, pues llega a su momento máximo, ¿no? La gesta de la evangelización, junto con la conquista y la colonización, es tremendo, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que habló de situaciones que no son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, las misiones en Venezuela de los capuchinos, que gracias a ellas pues se fundaron y edificaron y poblaron más de 100 ciudades que existen hoy en día. Por ejemplo, hay un erudito venezolano, el padre Carrocera, que ha escrito varios tomos sobre este tema y él mismo califica de gesta espiritual. Pues de este punto y de otros aspectos similares se habla en el libro. ¿Por qué, Rafa, das tanta importancia a estudiar y dar a conocer las crónicas medievales, reales o de Indias? Sí, porque la tergiversación, por ejemplo, que vivimos muy frecuente por parte de historiadores actuales, insisto en que hay historiadores buenos, pero hay muchos malos, ¿no? Pasa por el falseamiento de las crónicas, o sea, la negación de lo que dicen los textos impresos, las fuentes directas de las crónicas. Por ejemplo, estamos acostumbrados a oír cosas como que el sentimiento de patria española en realidad dice es muy moderno, dice vienen de principios del siglo XIX. Antes España era una cuestión muy genérica, nos dicen a veces, ¿no?, que realmente la idea de España como patria no tiene raíces en la historia, es moderna, es de la edad contemporánea. Antes España era un concepto geográfico. Y luego, por ejemplo, vas a los documentos, vas a las crónicas medievales, pues de Jaime I el Conquistador de Aragón, las crónicas de Castilla, de Alfonso XI, Fernando III, de tantos reyes, de los reyes católicos, y luego pues, Carlos V, Felipe II, las crónicas de Indias, de los conquistadores, donde ves, por ejemplo, que la palabra España y la idea sentimental de España como patria aparece por todas partes, ¿no?, y te desmiente. Por eso yo siempre digo eso, ¿no? Ir a las crónicas en la medida que se pueda es muy importante, porque es donde vas a encontrar unas historias interesantísimas y vas a encontrar en los auténticos lo que sentía la gente de verdad, realmente el sentir de las personas hace siglos. La historia de España es muy grande y muy rica, pero tú valoras especialmente en tus escritos la Reconquista, ¿no?, porque fue un momento clave donde paramos los pies al Islam, ¿no?, y gracias a España el Islam no se extendió por Europa. Sí, bueno, así es, ¿no? Pero sí, pues España realmente fue el campo de cruzadas en la Edad Media, en lo que había en Europa. Pero así es, ¿no? Hay muchos artículos sobre la Reconquista, también hay muchos sobre otros temas, pero la Reconquista se toca, por ejemplo, bueno, se habla de batallas olvidadas, por ejemplo, la batalla del Salado, que es una batalla junto a Tarifa, se habla mucho, también aparecen las Navas de Tolosa, por supuesto, pero la batalla del Salado, por ejemplo, fue una batalla de las dimensiones similares a las Navas de Tolosa, fue en 1340, otra invasión marroquí que hubo en España, de lo que se conocía como el Imperio Benimerín, que era la dinastía que gobernaba un imperio que dominaba en aquel momento todo el norte de África, con capital en Fez, y que había atacado España, ¿no?, con un gran ejército y estaba penetrando en Andalucía por el sur y volvía, el Islam volvía a ser un peligro militar de gran magnitud y se frenó pues por las fuerzas del rey de Castilla, también ayudó la Marina de la Corona de Aragón, ayudaba también pues una serie de batallas, ¿no?, de las que se habla en el libro, la batalla del Salado, que está junto a Tarifa, el asedio de Algeciras, que fue una lucha épica hoy que de la gente casi nadie sabe nada. Por ejemplo, hay tantos momentos que merece la pena recordarse, pues en el ámbito, por ejemplo, de la Reconquista, que dices, pues es lo que he intentado hacer. Pues yo creo que vale la pena refrescarlos. Una Reconquista que estuvo culminada y coronada por otro de sus grandes temas, los Reyes Católicos, ¿no?, que acaba con la conquista de Granada y con las lágrimas como mujer de Boabdil. Sí, 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 la conquista de Granada, de la que se habla, por ejemplo, en varios artículos. Boabdil, por ejemplo, pues era pues el último monarca de Granada. Fue muy poco conocido que murió en años más tarde, ya siendo anciano. Hablo en el libro de ello, al servicio del sultán de Fez en 1533, cuando tenía 70 años. Y bueno, pues la Reconquista pues fue, por ejemplo, hay un artículo donde cito mucho todo lo que fue el tema de la guerra de fronteras, que es muy, muy poco conocido, ¿no?, en el ámbito de la Reconquista. Pues a partir, sobre todo, del año 1400 se reactiva una gran guerra de frontera, de pequeñas incursiones continuas, sobre todo en la zona de lo que es Jaén y Murcia,
contra el Reino de Granada musulmán. El Reino de Granada implicaba, o sea, ya en aquel momento la mayoría de Andalucía había sido reconquistada, pero lo que hoy son más o menos las provincias de Granada, de Málaga y de Almería permanecían en el poder del Reino de Granada. Y a través de allí pues tenían abiertas las invasiones africanas otra vez a España. Y bueno, pues hubo una guerra de incursiones continua, hubo grandes esclavizaciones de personas por parte de los musulmanes. Todo eso está olvidado hoy en día, ¿no? Por ejemplo, y nos encontramos con situaciones tan tremendas como tergiversaciones tan horribles, ¿no? Esa islamofilia que vivimos, ¿no? Por parte de, sobre todo de la izquierda, lógicamente, pues bueno, pues que parece que están anclados en ese auto-odio contra España y contra su esencia cristiana, y llega el día de la toma de Granada, que es un día pues de celebración no solo para Granada, sino para Andalucía y para toda España, realmente, el 2 de enero, y oímos hablar, sí, se hace la conmemoración, pero luego oímos hablar desde ámbitos de la izquierda pues de genocidio, de ocupación militar, de horrores católicos, y luego y resulta encima la mayoría de los soldados que reconquistaron Granada bajo las banderas de los reyes católicos eran de Andalucía cristiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay tantos mitos, de todo eso hablo en varios artículos. Es muy interesante que tú recalcas la idea, a mí me lo dijiste por primera vez y siempre la repito, ¿no? Y lo hemos repetido muchas veces, que los reyes católicos tenían como primer punto de su gobierno, punto capital, la salvación o condenación de las almas de sus súbditos, ¿no? Sí, esto fue muy importante. En el caso de los reyes católicos, Isabel y Fernando, bueno, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho un gran medievalista como es Luis Suárez Fernández, que ha escrito varios libros sobre los reyes católicos, y él decía eso, siempre me ha quedado en la memoria eso. Los reyes cristianos que se han tomado en serio su papel como monarcas cristianos, e Isabel y Fernando fueron un ejemplo en ello, sabían perfectamente que su primera obligación como gobernantes, antes que ninguna otra, antes que alimentar a sus súbditos, antes que garantizarles seguridad militar, que todo eso también, por supuesto, pero en primer lugar, su primera obligación ante Dios era intentar que se salvaran, que consiguieran la salvación eterna el mayor número de almas de sus súbditos. Esa era la principal preocupación, en este caso, de los reyes católicos. Ellos sabían que el Señor les iba a juzgar un día pidiéndoles amplias responsabilidades al haber sido monarcas. Y ellos sabían que su propia salvación eterna estaría en función del número de almas de sus súbditos que lograran la salvación eterna. Está la libertad personal, por supuesto, que por supuesto, seguramente, por desgracia, muchos de aquellos súbditos también se condenaron. Pero ellos, como reyes, tenían que poner todo lo posible para hacer su principal misión, su principal objetivo era ese, conseguir la salvación del mayor número de almas de sus súbditos. Por eso hicieron cosas que, vistos con la mentalidad moderna, dices, ostras, qué fanáticos eran. La Inquisición, la expulsión de los judíos, el cardenal Cisneros quemando cientos de coranes, sí que quemaba coranes en Granada cuando se reconquistó. Luego ese afán de Isabel la Católica por evangelizar las Indias. Pues no. Es que simplemente era que se tomaban en serio su papel de monarcas cristianos y decían, no, tengo que conseguir el mayor número de almas para Dios de mis súbditos o de los nuevos que vaya consiguiendo por conquistas, ¿no? Era una mentalidad, claro, de la cristiandad que hoy por desgracia se ha perdido y bueno, muchos monarcas y gobernantes actuales yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. No, bueno, no me gustaría estar en su pellejo un día porque se les va a pedir cuentas por ello. España fue grande, fue gloriosa cuando fue católica y hay una frase que me gusta repetir, ¿no? En los tiempos que en España el Santo Rosario se solía rezar, era España la dueña del mundo por tierra y por mar. Tiempos de Felipe II donde no se ponía el sol en nuestro imperio. Pues así, es una frase que define perfectamente, así es. En los tiempos en los que España era grande por tierra y por mar, el rosario pues no se dejaba de rezar, no sé exactamente, pero es que realmente es así. Y es que es así, por ejemplo, estaba pensando, ahora que comentabas esto, como también se comenta en el libro, en un artículo, cómo en la Guerra de los Cien Años, que fue una guerra devastadora que vivió España en el siglo XVII contra todas las potencias protestantes de Europa ayudadas por Francia, y la que más hubo, pues, guerra en Cataluña, porque los franceses habían invadido Cataluña y una parte de Cataluña pues era pro francesa en ese momento y se sublevó Portugal y España vivió una situación realmente crítica. Un momento, en 1646, cuando parecía que se hundía toda la monarquía, en que el rey Felipe IV estableció por obligación que el Santo Rosario fuera rezado por todos los soldados de las tropas españolas y de la Marina, cada sábado, por obligación, tenían que rezar, estuvieran donde estuvieran. Hombre, si estuvieran en medio de una batalla, no se podía, pero siempre. Y curiosamente, a partir de ese momento, se estabilizaron los frentes y España, aunque al final perdió algunos territorios, no perdió la... que al final el imperio quedó básicamente intacto, aunque se perdieron algunos territorios, cuando se podía haber perdido todo. O sea,
Eso pues son circunstancias que, bueno, pues alguien pensará que son casualidades. Pero es muy interesante, no, en esa época que dominábamos el mundo, porque Dios bendecía esta catolicidad de España, donde el océano era llamado el lago español. Sí, así, así es, ¿no? Bueno, se habla, por ejemplo, en el libro de en el contexto de la evangelización del Nuevo Mundo, ¿no? Por ejemplo, jugaron un gran papel, por ejemplo, se habla franciscanos catalanes, por ejemplo, ¿no? Se habla, por ejemplo, función que jugaron los catalanes hispánicos, que es que también la defensa de la hispanidad, que es la veracidad histórica de Cataluña o de Vascongadas, es uno de los ejes del libro. Hay muchos artículos sobre el tema, recordando la hispanidad abrumadora, ¿no? De tantos personajes, ¿no? Por ejemplo, bueno, la Fundación de California está protagonizada por religiosos, tanto mallorquines como catalanes, ¿no? Y luego los primeros gobernadores militares españoles de la corona en California serán catalanes, ¿no? Pedro Fages, o Pera Fages, que él firmaba, pues fue un militar. Es que Gaspar de Portolá, que fundó, bueno, pues las primeras ciudades de California, ¿no? Era de Lérida, era un militar de Lérida, por ejemplo. Hay tantas cosas que el nacionalismo oculta. Esto aportas mucho, Rafa, estas batallas en Estados Unidos, ¿no? Las acciones de los misioneros españoles evangelizando lo que sería Estados Unidos. Esto es impresionante. Sí, como yo te iba a decir, claro, como también comentábamos al principio, yo mis primeras colaboraciones en Somatemps era una sección que se llamaba Héroes Militares Catalanes, y se habla mucho de estos temas y de estos personajes. Porque claro, hoy, por ejemplo, en Cataluña, lo que nos suelen decir, el discurso oficial en Cataluña que siempre oímos más o menos es decir, no, el ejército español, el ejército no tiene nada que ver con Cataluña, con la esencia catalana. Es una institución foránea que está ocupando Cataluña, pero no tiene nada que ver con los... y nada de eso es verdad, es totalmente falso, porque ha habido épocas de la historia, se habla, por ejemplo, en el libro de varios artículos, muchos, bueno, bastante relativamente, como es un libro de casi 700 páginas, la verdad es que da para todo, ¿no? Por ejemplo, de la época de la Guerra de Independencia, 1808 contra los franceses, donde esa fusión popular entre los guerrilleros en Cataluña y el ejército español fue total contra los franceses, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX también los voluntarios catalanes que luchaban en Cuba por la soberanía española, que lucharon en Marruecos con las tropas del general Prim. Estos señores que están aquí son los veteranos de los voluntarios catalanes del general Prim, que lucharon en la guerra de Marruecos en 1860, la batalla de Vargas, de Tetuán, de Castillejos, aquí cuando ya eran mayores. Esto es una foto que se hizo 50 años más tarde, cuando ya eran viejos, claro, ancianos, ya la conmemoración de los que quedaban vivos, ¿no? Pero ahí están con sus barretinas, con el uniforme que llevaban, su traje catalán y sus medallas militares. Con sus barretinas, nadie se las hacía quitar, ¿no? Nadie se las hacía quitar los símbolos. De hecho, el general Prim les arengaba en catalán antes de las batallas, ¿no? Y ahí están los cuadros que llevaban con sus barretinas, con sus armas, el traje de catalanes y la bandera de España. Está claro, don Rafael, que España fue grande cuando fue católica y el demonio estaba rabioso y metió el liberalismo en España. No sé si a raíz de las Cortes de Cádiz o incluso antes ya se estaba fraguando con la Ilustración para meter estas ideas perniciosas en nuestra patria. Bueno, el origen del antirreligioso. O sea, España siempre fue profundamente católica y defendió el catolicismo a machamartillo, tanto militarmente como a nivel espiritual. Pero el origen, digamos, del abismo en el que hemos caído, como todo Occidente, pero más España quizá probablemente, está a finales del siglo XVIII, ¿no? El reinado de Carlos III, que fue el primer, se ha dicho de él, que fue el primer monarca que bajo su reinado España tuvo gobiernos antirreligiosos. Es verdad que él personalmente era católico y es verdad que tenía sus devociones y además hizo algo bueno. Pero católico liberal, ¿no? No existía el liberalismo todavía, pero estaba identificado, era un monarca. Por entendernos, sería lo que hoy llamaríamos un poco un católico progresista. Era un católico no tradicional, era un católico identificado con las ideas de la Ilustración. Me refiero a... Y a partir de ahí tuvimos una serie de ministros, el conde de Aranda, Florida Blanca, Roda, que algunos de ellos eran masones ya, y hoy había cantidad de medidas antirreligiosas en su gobierno que son considerables. Me refería a liberal en sentido amplio, en el sentido... Todo eso de que prepara el terreno para el liberalismo. De que él no, en su vida privada era católico, pero luego no gobernaba como católico en el ámbito público. Sí, en el ámbito público, pues por ejemplo, en su reinado se hicieron... Bueno, de esto hay un artículo, pero es verdad que en su reinado se hicieron una multitud de medidas antirreligiosas, hoy diríamos laicistas, ¿no? Por ejemplo, se suprimieron muchos monasterios con el argumento de que eran improductivos y que era España, pues había que acabar con muchos monasterios inútiles, ahí necesitan más manos para el trabajo. Se suprimieron una gran cantidad de fiestas religiosas y romerías con el argumento de que, bueno, se colaba la superstición. Todo eso lo impulsaban ministros, por ejemplo, como Roda, que era masón abiertamente, o el conde de Aranda, que era masón o promasón. Se discute si era masón, pero era amigo de Voltaire, un gran amigo de Voltaire, por ejemplo, ¿no?
todos esos ministros que, bueno, bajo el reinado de Carlos III, ¿no? Y es verdad que sí, durante todo, en ese mismo reinado, por ejemplo, pues sí, Fray Junípero Serra en California, lo que hablábamos antes, pues sí, eran religiosos, ¿no? Que iban todavía, se impulsó la corona, todavía impulsaba la, la religión en la, a nivel de evangelización. Pero se preparaba el terreno por una multitud de medidas. Por ejemplo, se laicizó mucho, por así decirlo, la, la palabra, la enseñanza, que hasta entonces era siempre de los, de, había sido siempre de los frailes. Bueno, hay una medida que se estrella dentro de las medidas promasónicas en el reinado de Carlos III, que fue la expulsión de los jesuitas, cuando los jesuitas eran, eran, llevó una auténtica Carlos III, y también los monarcas borbones. Claro, luego así se entiende lo que acabó pasando en Francia, ¿no? Acabó una auténtica persecución contra la Compañía de Jesús, que en aquel momento era la, la congregación religiosa, vamos, de más firmemente el principal bastión. Bueno, no era como actualmente, ¿no? Pero era, o sea, hoy ha cambiado mucho la Compañía de Jesús, pero en aquel momento era totalmente un bastión de la defensa de la fe, y fue eliminada, expulsada, y vamos, no los mató de milagro. Está dando urticaria de hablar tanto de liberales. Vamos a hablar de la resistencia católica del carlismo, ¿no?, que está muy presente en tus escritos, ¿no? También abordas las guerras carlistas. ¿Qué importancia tuvieron en la historia de España? No, bueno, sí, el carlismo también, pues es la importancia de que ese ideal tradicional, que en tiempos ya hostiles, ya en tiempos dominados por el liberalismo, que fue el siglo XIX y todavía el siglo XX, donde el carlismo tendrá una gran presencia en la guerra civil, en la cruzada nacional, pero en el siglo XIX, ya en tiempos dominados por el liberalismo, el carlismo representó la última opción de resistencia militar y popular en defensa de una España católica y tradicional. Se ha hablado del el carlismo, se ha dicho que fue, por eso tiene un gran valor en la historia contemporánea de España, fue el movimiento contrarrevolucionario de masas de mayor importancia en Europa, junto con el de la Vendée en Francia, y bueno, representó, por desgracia, acabaron siendo derrotados, y bueno, pues quizá si hubieran vencido, pues España estaría en otra situación hoy en día. Pero es verdad que, claro, también es cierto que en el contexto tan hostil que vivimos de nuevo orden mundial y su dominio totalmente, que se extiende a casi toda Europa y a casi todo Occidente, es difícil. Pero es verdad que todo el camino del liberalismo, que ha sido el hilo conductor que nos ha llevado al dominio del nuevo orden mundial, al final, pues también el principal jalón que tuvieron en el siglo XIX fue la victoria contra los carlistas. Claro. Hay que decir que, por ejemplo, el Estado, en España, la mayor parte de sus fondos, de su presupuesto, lo extraía a partir de principios del siglo XIX de la desamortización de Mendizábal, que fue el saqueo masivo que se hizo en España, ya se había hecho en otros países, por parte de políticos liberales y masones, como era Mendizábal, pues de las propiedades, de los bienes, de la final de los conventos, no grandes propiedades, de los monasterios de la Iglesia. A partir de ese momento desaparecieron un montón de monasterios que fueron literalmente expulsados los religiosos y saqueados todas las obras de arte que tenían, ¿no? Y de ahí vienen los presupuestos del Estado del siglo XIX. Se podría decir, Rafael, que todos tus escritos están llenos de amor a la hispanidad, ¿no? Porque en definitiva lo que defendemos es la España católica, la cristiandad y la hispanidad. Sí, porque la hispanidad pues ha sido el ideal de civilización. Pues yo creo que España ha sido el imperio más moral, ¿no? Ha sido el de que ha habido. Ya lo decía, bueno, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿no? Que es una obra de la evangelización de América, la hispanidad, con luces y sombras, como en cualquier obra humana, pero donde las luces predominan, ¿no? Esa evangelización. Al final, hoy en día, la mayor parte de los católicos, no la mayor parte, pero prácticamente la mitad de los católicos del mundo hablan en español, ¿no? Rezan, como dijo, pues rezan a Dios en español, y eso pues viene de allí. Es verdad, sí, que hubo sus sombras y hubo sus momentos, pues hubo episodios de esclavitud, hubo matanzas ocasionales, pero las luces predominan mucho más, esa evangelización, que muchas lenguas indígenas, muchas tradiciones, muchas culturas se salvaron precisamente por la actitud de los frailes españoles, ¿no? Que recopilaron, por ejemplo, esas obras magníficas de Fray Bernardo de Sahagún, por ejemplo, del padre Motolinía también, esas obras que recogen la esencia de las culturas prehispánicas fueron recopiladas por los frailes españoles. Esas culturas indígenas al final se salvan por la actitud de los frailes españoles, porque los propios indígenas apenas tenían
documentos escritos. No conocía la escritura, tenía su escritura jeroglífica, pero documentos no tenían, ¿no? Y eso al final se salva todo gracias a las propias culturas prehispánicas, se salvan gracias a los evangelizadores españoles. Tú eres muy devoto de la Virgen. ¿Podrías decirnos cómo ha estado la Virgen presente en la historia de España desde la aparición de la Virgen del Pilar, en batallas como Lepanto, el milagro de Empel, incluso que también en España no hay pueblo que no tenga una imagen, una ermita de la Virgen? Sí, España es la nación por excelencia de las grandes celebraciones, por ejemplo, en Semana Santa, donde la Santísima Virgen tiene las devociones a la Santísima Virgen tienen un gran papel. Hay una multitud de pueblos en España llamados Santa María, de tal Santa María, de cual... la Santísima Virgen, por ejemplo, es patrona de los ejércitos españoles, la Inmaculada Concepción de la Infantería, la Virgen del Pilar de la Guardia Civil, la Virgen del Carmen de la Marina de Guerra. Hay una gran vinculación militar que todavía los militares se toman muy en serio, y así es. No lo digo yo, lo han dicho pues grandes santos, ¿no? Por ejemplo, San Antonio María Claret, ¿no? Cuando tuvo esa lo supo, dijo nada menos que la Santísima Virgen María, ¿no? Tuvo esa visualización de la Santísima Virgen María y recibió ese mensaje, ¿no? Y dijo, nada menos que le dijo, la salvación de España está cifrada en el rezo del Santo Rosario. Son palabras nada menos que de la Santísima Virgen. Pues a eso tenemos que, desde luego, no tenemos que dejar de rezar el Santo Rosario. Y antes de pasar, don Rafael, a la sección de ruegos y preguntas, como se decía antes, una última cuestión. Este libro es atractivo, la gente se está vendiendo muy bien, la gente dice que lo lee de manera muy amena. ¿Por qué merece la pena de estar en las librerías de los españoles? Sí, la verdad es que me está sorprendiendo. Yo no esperaba que se fuera a vender mucho, y la verdad es que lo que me está llegando es que se está vendiendo mucho. Pues simplemente yo lo que digo a las personas que amen a España les va a gustar, porque les puede llegar a pueden conocer muchos episodios, tanto militares, tanto religiosos, tanto culturales. Se habla, por ejemplo, de muchas crónicas, como hablábamos antes, reales, muchos libros de cultura medieval, por ejemplo, no muy conocidos por el gran público. Se explican muchas cuestiones relacionadas con las crónicas, con muchos autores de siglos pasados que vivieron esos ideales. Por ejemplo, bueno, es que son muchos ejemplos también de los que toca el libro. Por ejemplo, Juan de Castellanos, que fue un antiguo conquistador, por ejemplo, las crónicas de la hispanidad, ¿no? Hay un artículo que habla de eso. Esas crónicas escritas en verso, esa poesía épica de la hispanidad, por ejemplo, que es tremendamente interesante, ¿no? Sobre la conquista y evangelización de América, Juan de Castellanos, que escribió un poema inmenso, larguísimo, Varones ilustres de Indias, por ejemplo, sobre la conquista de lo que hoy es Colombia, Venezuela, la evangelización en la que él participó, la Araucana, luego, pues, por ejemplo, los poemas que hay sobre la conquista de México. En fin, son tantas cosas que yo creo que se tocan, por ejemplo, las referencias culturales, referencias también no solamente militares, como digo, ¿no? También filosóficas, hay de todo, ¿no? Yo creo que en el libro he intentado que haya, como al final es una recopilación de artículos, pues viene a ser una pequeña miscelánea de pinceladas de historia de España y de la hispanidad que pueden resultar interesantes, creo yo. Pues muchas gracias, don Rafael María Molina, historiador, por haber puesto tanto de tu vida, tanto esfuerzo, tanta dedicación al servicio de la historia de España.